Compass Spanish Podcast. I'm your host, Maria Ortega García, and this is a space devoted to delve deep in the Spanish culture and language. In today's podcast, we are going to start by reading an extract of the Spanish novel La Barraca by Vicente Blasco Ibáñez, followed by an exhaustive analysis of form and content so that you leave with a wider knowledge of words and a deeper understanding of the Spanish culture and ultimately its mindset. Desperezóse la inmensa vega bajo el resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz que asomaba por la parte del Mediterráneo. Los últimos ruiseñores, cansados de animar con sus trinos aquella noche de otoño que por lo tibio de su ambiente parecía de primavera, lanzaban el gorjeo final como si los hiriese la luz del alba con sus reflejos de acero. De las techumbres de paja de las barracas salían las bandadas de gorriones como un tropel de pilluelos perseguidos. Y las copas de los árboles empezaban a estremecerse bajo los primeros jugueteos de estos granujas del espacio que todo lo alborotaban con el roce de sus blusas de plumas. Apagábanse lentamente los rumores que habían poblado la noche. El borboteo de las acequias, el murmullo de los cañaverales, los ladridos de los mastines vigilantes. Despertaba la huerta y sus bostezos eran cada vez más ruidosos. Los campanarios de los pueblecitos devolvían con ruidoso badajeo el toque de misa primera que sonaba a lo lejos, en las torres de Valencia, esfumadas por la distancia. De los corrales salía un discordante concierto animal, relinchos de caballos, mugidos de vacas, cloquear de gallinas, balidos de corderos, ronquidos de cerdos. Un despertar ruidoso de bestias que al sentir la fresca caricia del alba cargada de acre perfume de vegetación, deseaba correr por los campos. Descripción de vocabulario. La vega es un terreno llano y húmedo, a meadow. Y desperezar significa sacudirse la pereza o librarse del entumecimiento estirando los brazos, to stretch out. Una faja es una franja que es más larga que ancha, stripe. Tibio se refiere a algo templado, que no es ni frío ni caliente, warm. La techumbre es otra palabra para referirse a techo, roof. Y una bandada es un grupo numeroso de aves, flock. Tropel es un conjunto o grupo de cosas o personas mal ordenadas o que se mueven en desorden ruidoso, a horde. Un pilluelo habla de una persona pícara, hábil y astuta, a rascal. Y es similar a granuja, que se refiere a un pícaro también, rogue. Y terminamos nuestra descripción de vocabulario con tres verbos más, con tres acciones. Alborotar, que significa alterar, disrupt. Poblar, habla de ocupar o habitar un lugar, settle. Y rodar, significa ir de un lado para otro sin tener un sitio determinado, wander. Vamos ahora a describir, a analizar los sonidos que aparecen en este texto. Aparecen sonidos, se describen sonidos de objetos o lugares de la huerta y también de animales. ¿Bien? Empezamos con el ruiseñor, the nightingale. El ruiseñor trina y gorjea. Trinar, trill. Gorjear, chirping, twittering. La acequia is a ditch. Y nos dice que hay un borboteo, bubble. Habla también de cañaverales, a reed bed, y el murmullo, rustling. Aparece un mastín, a mastiff, y su ladrido, a bark.
nos describe el badajeo del campanario, un campanario is a bell tower, y el badajeo is the swing to and fro. Habla de las vacas, cows, y su mugido, moo, de gallinas, hens, y cloquear, clock. Aparecen corderos, sheep, y el balido, bleat, de cerdos, pigs, y su ronquido, snore. Análisis de la descripción inicial de la barraca. En el comienzo de la barraca, Blasco Ibáñez describe un amanecer en la huerta valenciana y empieza con una visión general de la vega y después pasa a enumerar los diferentes sonidos de la noche que se van apagando. Los ruiseñores, el borboteo de las acequias, el murmullo de los cañaverales y los ladridos de los perros. Y una vez terminada la noche, llega y de camino a la mañana transcurre el amanecer, el despertar de la huerta. Y amanece en todos los lugares a la vez, pero el orden que sigue el autor es el siguiente. Primero, en los pueblos cercanos, después en la metrópoli, en Valencia, y finalmente en los corrales, donde se contrasta la libertad de los ruiseñores del principio con los animales domésticos que están enjaulados. Y aquí encontramos una personalización asociada a la jerarquía social propia. Y finalmente, en la vegetación, es decir, finalmente amanece en la vegetación del lugar, en las moreras, en los frutales, etc. Del aspecto más natural y ecológico de la huerta, se pasa a las personas que viven en ella. La descripción está redactada de forma impersonal para reflejar la realidad con exactitud y objetividad, porque no olvidemos que esta novela pertenece al naturalismo y está y el deseo de reflejar la realidad con exactitud es una característica propia de este naturalismo. Algunos ejemplos de este estilo: despertaba la huerta, el espacio se empapaba de luz, ¿vale? También abundan los verbos en pasado con un valor impersonal y nos habla de desperezábase la inmensa vega o apagábanse lentamente los rumores. Encontramos oraciones enunciativas y la utilización del modo indicativo hacen de la descripción un texto más objetivo. La descripción contrasta el armonioso amanecer lleno de vida, luz y color con la dura vida de los trabajadores. Abundan adjetivos valorativos, como por ejemplo inmensa vega o ancha faja, el ruidoso badajeo. ¿Bien? Las figuras retóricas que podemos encontrar en este fragmento son las siguientes. Encontramos metáforas, como por ejemplo las copas de los árboles empezaban a estremecerse bajo los primeros jugueteos de estos granujas del espacio, que se refiere a los gorriones, que todo lo alborotaban con el roce de sus plumas. Encontramos también la sinestesia, nos dice, de los corrales salía un discordante concierto animal, relinchos de caballos, mugidos de vacas, cloquear de gallinas, balidos de corderos, ronquidos de cerdos, un despertar ruidoso. Así que podríamos concluir con la idea de que Blasco Ibáñez nos presenta a la huerta como un personaje más de la novela y dentro de ella nos quiere oponer dos ideas, dos realidades. La libertad de la naturaleza, de la noche, con el encerramiento y la opresión de los trabajadores de la tierra y de los animales,
por oponiéndoles o en rebelión de alguna manera a sus dueños, a los poseedores de la tierra, a los terratenientes. En este fragmento vemos cómo se describe la huerta valenciana, pero a lo largo del libro encontraremos descripciones sórdidas de los aspectos más duros de la sociedad, más desagradables de la sociedad. En este caso están todos presentes en la miseria de la huerta valenciana. Encontraremos en otros fragmentos personajes locos o alcohólicos, violentos, etc. Esto es algo que caracteriza al naturalismo. También encontramos descripciones, como aquí en este fragmento, descripciones abundantes, muy detalladas, con muchísima exactitud y objetividad. Nos encontramos con un narrador omnisciente que está fuera de la historia y encontramos un estilo natural con un lenguaje coloquial. Esto lo encontraremos a lo largo de la novela con palabras en valenciano o valenciano vulgar dichas por los personajes. And this is all for this analysis of an extract from La Barraca. Find a PDF with all the vocabulary and the text in the website compassspanish.com/podcast. Hasta pronto.